Amigos, amigas, bienvenidos en este domingo 17 de noviembre a una edición más de Maestro Lajas oficial. Yo soy Alberto Lajas y hoy en este programa vamos a tener a Marcela desde México, Marcela Amaya, que nos va a hablar de pasado, presente, futuro del esoterismo. ¿Qué es el esoterismo? Eh, ¿Cómo podemos eh, entenderlo y llevarlo a la parte práctica? Y también poder entender si el esoterismo y la espiritualidad tienen alguna conexión. Porque como ha pasado con el Reiki, con la magia y con tantas otras cosas, el esoterismo también ha tenido su, su mala fama y se ha siempre... He eh, querido mezclar o hacer ver que detrás del esoterismo hay pues grupos herméticos y secretos que hacen eh, cosas o rituales extraños. Así que, para conocer bien qué es el esoterismo y cómo el esoterismo puede ayudarnos o no, y si tiene una conexión o no con eh, la espiritualidad, para todo ello, vamos a hablar en unos minutos con Marcela Amaya. Hacemos una pequeñita pausa y conectamos ya con México. Les damos la más cordial bienvenida al canal oficial del maestro Alberto Lajas. Ya hemos cumplido 14 años y estamos felices de ser los pioneros en YouTube en traer a los mejores expertos y expertas en espiritualidad, metafísica, terapias naturales y mucho más. Gracias a todos y a todas por vuestro apoyo al suscribiros y por vuestros likes y comentarios. Damos paso ya al programa de hoy. Que lo disfruten. Bueno amigos, pues después de esta pequeña pausita que hemos hecho, eh, como os he dicho en la introducción, tenemos ya aquí a Marcela Amaya desde México. Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Encantada, feliz y contenta de compartir contigo mi querido Alberto Lajes. Muchas gracias de estar aquí, de darnos tu tiempo y todo tu conocimiento. Bueno, eh, yo quería traerte aquí porque aquí en 14 años hemos hablado de muchísimas cosas, de ovnis, de vida después de la muerte, de ángeles, qué sé yo, de todo. Pero sí. del esoterismo así como tal, con esa expresión, nunca lo habíamos hecho y parece que mucha gente sigue creyendo que esa palabra encierra algo oculto, malo, negativo y por eso yo quiero que hoy nos hables y nos expliques bien. ¿Qué es el esoterismo? ¿Dónde nació? Eh, ¿Si tiene alguna conexión con la espiritualidad y demás? Pero, Marcela, antes de entrar en este tema, nos gustaría a todos conocerte. Háblanos de ti, a qué te dedicas, qué haces, cuéntanos un poco de ti. Con mucho gusto y a grandes rasgos para no cansarlos, por supuesto. Claro. Mira, a mí me gusta decir que soy estudiante y aprendiz, porque nunca se deja de aprender. Claro. No soy investigadora. Va vamos, soy investigadora, pero no soy experta. No me gusta que eres experta en esto. No, soy investigadora Ajá. en... De la conciencia, uh -huh. divulgadora de las disciplinas ancestrales. Y bueno, de profesión, yo estudié administración de empresas y tengo una maestría uh -huh. en psicología holística, porque también hay que darle esta formalidad que la gente claro. también busca, ¿no? Y finalmente, vamos a decir que yo facilito información, sobre todo metafísica, de numerología, tarot, entre otras cosas. Ahí, ahí lo tienes, mexicano, Muy bien. por supuesto. Pues eh, ya te conocemos un poquito. De todas formas, cuando acabemos, luego nos darás tus redes sociales para que la gente investigue más y conozca más de ti, Marcela. Oye, por comenzar, comenzar por algún lado, como decía mi abuelo. <laughs> eh, ¿Cómo podías definir tú, para comenzar, qué es esoterismo? ¿Cómo lo puedes definir tú? Muchos puntos y voy a tratar de ser breve. Eh, primero que nada, tenemos que aclarar. Que todas las personas que tengan miedo por la sola palabra, porque decimos esotérico, eso es algo malo. Entonces, es. miedo es falta de información. Si yo no tengo información de algo, pues no puedo opinar o no puedo eh, decir que eso no es adecuado. Claro. En la antigüedad, digamos que no es que fuera prohibido, sino exclusivo. A mí me gusta decirlo así. Lo que pasa es que no lo conocemos, no lo comprendemos porque la información no estaba al alcance de todos. Esotérico significa el secreto y era transmitido del, del maestro al discípulo de forma secreta y oculta. De, de hecho, después nace el ocultismo. Entonces, uh -huh. el esoterismo lo podemos ver hasta el día de hoy, Alberto, en todos lados, incluso en el ritual más bonito que existe todavía que es la misa, no importa de qué religión, pero es un acto esotérico. No sabemos bien cuándo nació, pero sí podemos decir que las prácticas esotéricas tienen miles de años en la historia de la humanidad. Parece parece Marcela, parece digo, porque la historia es muy ambigua. Aquí en España ya sabes que estuvo la Santísima Inquisición que creó Torquemada y otros que te quemaban, pues por, por lo mínimo, ¿no? Y precisamente eh, yo creo que igual por ahí eh, nació un poco el ocultismo, ocultarse para que no te quemaran en la hoguera. Quizás vaya por ahí, ¿no? Claro, todos todo estos eventos en la historia han tenido esta injerencia, por supuesto. Y en tiempos pasados el esoterismo, ocultismo, estaba afiliado, por ejemplo, a la metafísica, que hoy en día decimos, ah, metafísica, ¿no? ¿Qué es eso? Pues lo que está más allá de lo físico, de lo evidente claro. y de lo aparente. Pero la antigüedad no era comprendido y además poseía unas claves que no eran comprendidas para cualquiera, solo los iniciados. Se podría decir que Jesús, Jesucristo, Jesús el Maestro, era, era un gran esotérico, ¿no? Porque hacía cosas fuera de lo normal, ¿no? De hecho, fíjate qué interesante. Esto no es fácil decirlo porque obviamente hay personas que dicen, es que es blasfemia, no estés hablando de eso. Claro, nos falta, o sea, pa para empezar el maestro Jesús, pues no era ni cristiano ni católico, o sea, él simplemente era una, un maestro. El maestro del amor, de la bondad, pero sí era un gran metafísico que podía manifestar cosas, ¿no? Porque tenía un nivel superior, eh, digamos, un grado superior de conciencia y obviamente estaba en otro nivel, nos cuesta entenderlo. Simplemente la palabra esotérico, fíjate, o esoterismo viene del griego esoteros, que es de dentro. Del interior. Entonces, pues toda la persona que trabaje con el interior, con el crecimiento interior, el desarrollo humano, ya ni se diga, ¿verdad? La, la, el mundo holístico es esotérico, no más que no lo entendemos. Es. Oye, popularmente se ha dicho que el padre del esoterismo era Hermes Trismegisto el cual, pues bueno, eh, habló, eh, dijo cosas muy importantes que muchos no entendieron, lo que es abajo es arriba, lo que está adentro es afuera. ¿Qué podemos decir de, de este hombre, de Hermes Trismegisto? Bueno, Hermes, como bien lo has dicho, es un ícono, es un ícono en, 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 en el hermetismo, de hecho de ahí nace hermetismo. ¿Y qué es lo hermético? Lo que está tapado, porque en su interior guarda una joya, un secreto, mm y de hecho él hacía alusión a ese gran valor que tiene el ser humano el ser humano esa joya que poseemos pero que no nos atrevemos a descubrir por los temores por los condicionamientos y solo aquel que se atreve fíjate mima y precisamente me estás hablando de él y aquí te, tengo yo un libro siempre tengo a mano los que estoy trabajando elifas Levy que fue también un gran esotérico que Esos. renunció precisamente a la religión para, eh, para escribir grandes obras sobre el tarot y sobre muchas cosas. Él lo define uh -huh. muy bien en la ciencia de Hermes, este gran padre de la metafísica, de la manifestación. Eh, se dedicó a escribir, bueno, su gran obra, El Kibalión, que muchos se lo atribuyen a él, otros a los tres veces grandes, etc. Pero ahí podemos encontrar grandes aprendizajes y las llaves, las reglas de la vida, que son los siete principios universales. Eh, el esoterismo ha ido cambiando de nombres precisamente porque no querían llevar ese estigma, ¿no? Eh, yo practico o, o, o creo pienso de una forma esotérica. Ha ido tomando muchos nombres, ¿no? Eh, como has dicho tú, le puedes llamar ocultismo, metafísica, ¿cómo, sí. ¿cómo crees que en la actualidad, eh, dónde está el esoterismo en la actualidad? Aquel esoterismo que nació, no sé si en Egipto, en Babilonia, ¿dónde, ¿Dónde está ese esoterismo hoy? ¿Cómo es, ¿Qué forma ha adquirido? ¿Cómo lo ves hoy, Marcela? Esto que dices es muy interesante y déjame remembrar algo y luego vamos con esta pregunta que me, me parece grande. Claro, fíjate que las regiones donde más, digamos, se difundió esto fue precisamente en ciertas zonas del Mediterráneo Oriental, donde... Ese hermetismo después se fue convirtiendo en el gnosticismo o genosticismo, como, también, eh, como gente también lo, lo nombra, el neopitagorismo, el neoplatonismo, neoplat las palabras, pero se fueron desarrollando estas escuelas de misterios, las escuelas del pensamiento, estas ideologías que van un poquito más allá del entendimiento. Y luego viene el Renacimiento, que fue testigo de estos grandes cambios, hasta suceder. La cábala, esta cábala que sigue tan presente hoy en día, el rosacrucismo. Bueno, si te fijas, son muchas ideologías, filosofías, y de ahí nacieron pues todas estas grandes órdenes, ¿no? Que las sociedades tesóficas, eh, las órdenes herméticas, y no podemos dejar de nombrar, por supuesto, a la masonería. Hoy en día, en esta nueva era, pues suceden muchas cosas y van adquiriendo otros nombres. A mí me da a veces un poco de, de risa y no es burla, un poco así como de me hace gracia, Alberto, que hay personas que dicen: No, 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 yo yo eso no, porque eso, eso no está permitido por Dios. Yo nada más en Los Ángeles, yo nada más voy a hablar de los oráculos, no del tarot. No podemos descartar nada. Si tú crees en los ángeles, eso es metafísica, eso es esoterismo. Si tú pasas un incienso, un copal para armonizar, es esoterismo. Entonces estamos acostumbrados a decir esto sí, esto no, etcétera. ¿Cómo influye hoy en día? Lo tenemos presente siempre. Nada más que, fíjate a mí, a mí me da pena, que muchos pudieran decir, hoy en día ya está más aceptado, ya hay más apertura, hay más información, sí, uh -huh. pero hoy en día hay más condicionamientos. Y lamentablemente se va ocultando la verdad. Es verdad, es verdad que en los últimos años, sobre todo desde el famoso despertar aquel, que algunos dicen que fueron, eh, fue en el 2012, aquella profecía de los mayas. Eh, es verdad que está habiendo mmm, un nivel de conciencia más grande de lo normal. Pero yo sigo sintiendo que todavía la gente no se acaba de quitar el velo, Marcela. No sé si me entiendes. Totalmente. Y fíjate, esto lo podemos ver evidente. Aquí tengo mi tarot, bueno, en este caso el tarot de Marsella de nuestra escuela Le Eh es, es precisamente este arquetipo, la papisa, que tiene ese velo, ella posee la información, aquí tiene el libro, el Eso gran es. libro, la Torá, como le quieras llamar, el libro de la verdad, el conocimiento está, pero ese velo es el que muchas veces no me interesa pide ver las cosas como son o no me muestro como soy. Y entonces ahí está el peregrinar y voy pasando por distintas cosas hasta que yo me convierto pues en este arquetipo que claro, es una representación claro. del maestro, de Hermes, como le quieras llamar. Finalmente ya se ha quitado el velo, pero ya en sus espaldas trae el peso de la experiencia. Uh -huh. Y es cuando podemos decir, ahí está el camino del iniciado que empezó precisamente en una... En una en una, en una imagen como del buscador, del trovador, del que va por ahí en la aventura. Pero es que eso es la vida. Me tengo que aventurar y atrever para poder conocer, no sin antes, obviamente, verificar la información. Eh, siempre detrás de... Los que hemos practicado el esoterismo o el ocultismo, como le queramos llamar, siempre ha habido esa, esa idea de que hay, no sé, iluminatis, poderosos, la matriz, es que, como le llamemos, da igual, que no les interesa que el pueblo tenga sabiduría, porque la sabiduría, el conocimiento es poder, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? Totalmente. Y. y... Y es cuando mucha gente dice, ¿por qué estás en contra de la religión? No, no estoy en contra, por ejemplo, no, al contrario, todo sirve, todo es adecuado. Solo que cuando ya pasamos ciertos niveles, no es que yo sepa más, experimenté otras, me atreví a experimentar otras cosas. Entonces yo ya puedo decir, esto ya fue suficiente para esa etapa en mi vida. Voy a buscar más, voy a comprender y cuando yo empiezo esa búsqueda, me doy cuenta que el elemento primordial está en mí. Ajá. Si yo no me conozco, yo no puedo pretender conocer al otro. Y esto es la magia del esoterismo, que envuelve tres, tres elementos, si me permites. Uno es la mística. La mística uh -huh. es como, bueno, ¿qué hay allá? Es un proceso emotivo. Fíjate, todas las personas que viven de la emoción uh -huh. y los sentimientos, ese proceso emotivo se convierte en intelectualidad. Luego uh -huh. surge la magia. ¿Qué es la magia? Pues es una técnica y es un oficio como cualquiera, la medicina, alfarería, etcétera. Y tenemos el esoterismo, que es un método de conocimiento. Entonces, si tú quieres conocer acerca de estas ramas, de estas áreas de vida, estás en el camino del esoterismo. Es la universidad. Claro. <laughs> y las materias hay muchas. Es infinito además. Recuerdo en una conferencia que vi en Torre La Vega, en Santander, hace ya años pues hablaba yo de estas cosas y tal y cuando acabé, bueno, pues eh, dejé que las personas me hicieran preguntas y tal, ¿no? Y una señora que estaba ahí en primera fila, que tenía un rosario de más de la mano, me dijo que ella pensaba que estas cosas eran del demonio y tal, que me respetaba y no sé qué. Y yo le dije, pues mira, yendo a la religión le diré esa frase, ¿no?, famosa de que los caminos de Dios son inescrutables. Señora, lo que quiere decir que la verdad se puede encontrar en una religión o aquí o allá, ¿no, Marcela? La verdad es ver lo dado, ver lo que existe, o sea, los resultados. Eso es. No podemos decir, esta es la verdad absoluta. Jamás, porque tú tienes una verdad, tú tienes una experiencia y yo otra, pero lo que tú puedes verificar en tu vida como algo mm. que hace bien y que funciona, esa es tu verdad. Entonces, para la señora, a lo mejor su verdad era tal y se quedaba en ello, y el que más busca, sí es cierto, más se encuentra. Y llegamos a la conclusión, Alberto, de que esa deidad que todos buscamos, llámese dios como tú quieras, esa deidad, deidad se encuentra en todos lados, no es complicado encontrarlo, pero hay que encontrarse a sí mismo. Eso sí nos dijo el padre. Yo cuando empecé jovencito a, bueno, a leer libros que estaban prohibidos, que algunos no estaban ni en español, pues empecé a darme cuenta que cuando empiezas a abrirte a romper lo establecido porque claro mi familia era católica eh, muy católica entonces claro había muchas cosas de las que yo leía que eran pecado eran del demonio eh, yo creo no sé qué opinas tú que para eh, poder encontrar la verdad hay que hacer eso no cerrarse abrirse a todo leer este libro hacer aquel curso eh, ir a esta conferencia no porque si te cierras acabas esa es pensaba. una clave muy importante, por supuesto, y aplaudo que menciones esto, Alberto. Es una clave muy importante, y yo se lo digo precisamente a mis alumnos y, y a la gente con la que comparto en esto. Mm. Hay personas que dicen: A ver, ¿qué curso sigue? Mira, pues ahora voy a dar runas. Ay, no, runas yo no. Yo me espero al siguiente donde vas a hablar sobre, qué sé yo, eh, la cruz egipcia. Y les digo: Muy bien, tienes derecho y no te puedo obligar, pero si me permites sugerirte, no puedes cerrarte a ninguna de las cosas. Claro. Porque tú no te puedes llamar una persona eh, terapeuta, sanador, eh, bueno, eso de sanador a mí tengo mis dudas, pero de eh, esotérico, si no cursaste todas las materias de la carrera. Esto es una carrera. Y claro. tenemos el compromiso de estudiar todas las materias, aunque tú después decidas enfocarte en una o dos. O sea que tenemos que abrirnos a todas, por supuesto. Y además, Marcela, Marcela eh, fíjate la de libros que habré leído yo, vi hace 60 años, montones y montones de libros de esoterismo de, y todo esto, y sigo aprendiendo y sigo aprendiendo y sigo aprendiendo. O sea, aquel que te dice, pero si es que esto, esto son cuatro cosas, cuatro materias, ¿cómo? Esto yo no que... tiene fin. Nunca. No tiene fin. Y eso que has dicho es muy importante. Y fíjate, precisamente aquí voy a enlazarlo a esta información. Recientemente, hace un mes más o menos, me mm. invitaron a dar una conferencia en una exposición muy famosa aquí en México, que es la Exposotérica, precisamente. Mm. Y dije, voy a hablar de esoterismo, porque la gente luego se enfoca en tal o cual cosa que está muy bien, pero hay que conocer la raíz de dónde viene todo eso. Claro. Y una persona del público me pregunta, bueno, Así un poco desafiante, ¿verdad? ¿Y qué es lo que un, qué es lo que tenemos que estudiar para considerarnos que, eh, pues que somos esotéricos o que estamos en este mundo? Y les dije: mira, tan sencillo: arte, física, biología, filosofía, uh -huh. historia, teología, metafísica, uh -huh. psicología, matemáticas, leyes universales, civilizaciones antiguas y evolución de la conciencia. Me faltará alguna, pero si te fijas. No estoy mencionando tarot, no estoy mencionando numerología, runas y demás, no porque no entren, porque uh -huh. las bases están ahí. En lo que eso cualquiera es. diría, eso no tiene nada que ver, por supuesto que sí. Oye, Marcela, y hay mucha gente que sigue confundiendo, por eso este programa y otros tantos que hay, <laughs> sigue confundiendo muchos conceptos, ¿no? A ciertas cosas le llaman de una manera y otras de otra. Eh, ¿Esoterismo y espiritualidad son lo mismo? ¿Se conectan? Por supuesto que sí. Fíjate. Cuando hablamos de espiritualidad, tú lo sabes mejor que nadie. Tienes mucha experiencia en esto y con tantas personas que entrevistas en este canal. Ya he estado viendo muchas entrevistas y, por cierto, muy buenas. Eh, la gente piensa que la espiritualidad se liga única y exclusivamente a estar orando, rezando, tú sabes, no, yendo a un, a un templo, a un sitio y uh -huh. la tiene que ver con tu propia felicidad, el desarrollo de tus propósitos. Si yo no me desarrollo interiormente y no cuido algo muy importante, el elemento más importante de la espiritualidad o el esoterismo es la actitud. Si una persona se llama espiritual, pero tiene una actitud nefasta, negativa, quejumbrosa, juiciosa y demás, no está acudiendo a su voz interior. Esa voz interior que la tenemos que desarrollar es la que tiene dos caminos. O crea un boicot en tu contra y por eso es que está, estás abajo con energía baja. Uh -huh. O te dedicas a ser tu propio maestro y a levantar ese ánimo y a transformar tu realidad. Esa es una persona espiritual que toca la deidad, que toca lo divino con esa actitud. Entonces, claro que están ligados. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo. <laughs> a lo largo de la historia, eso es lo que estaba oculto, lo esoterismo, ¿verdad? Y la espiritualidad, pues, era para unos cuantos sentirse orgulloso de pertenecer a un sitio. Decía Jesús el maestro, la verdad les hará libres. Y yo puedo decir, en mi experiencia propia, obviamente, que cuando entendí lo que era la verdad, no aquella que me obligaban a estudiar en la Iglesia Católica o ahí, allá, no, aquella que me hizo comprender lo que yo sentía que era mi verdad. Eh, yo, por ejemplo, tenía mucho miedo a la muerte, <laughs> era algo que me aterraba, tenía ese, ese sentimiento ahí de, de, bueno, y cuando me muera que irá al infierno o así, ¿no? Va a pasar, Entonces sí. yo creo, Marcela, que el esoterismo y la espiritualidad nos tiene que dar esa libertad, ¿no? Esa verdad para sentirnos libres, no? marcela? para conocer el elemento, por así decirlo, más importante de esta tierra. obviamente en el planeta tenemos varios, eh, varios mundos, no? el mundo mineral, animal eh, eh, y el y el ser humano. pero si nosotros estamos en este plano y en esta existencia, que no es fácil, mm. tenemos que aprender a descubrir esa magia interior, lo más que buscamos la magia fuera el acto de magia, la sombra que se apareció, el misterio que no está resuelto, lo que está más allá. Pero si yo comienzo a tratar de comprender esa magnitud que yo tengo, esa uh -huh. capacidad que yo tengo, entonces yo creo que la vida puede ser incluso más amable. Viviríamos menos tiempo distraídos porque no estamos deprimidos, como bien lo decía Facundo Cabral. Estamos uh -huh. distraídos de tantas cosas. Eso es. No conocemos nuestro poder y nos hemos ¿Qué crees que hemos hecho, Alberto? Nos hemos, mira, autohechizado. En lugar de hacer magia hacia afuera, la hago hacia acá, me autohechizo y ahí está la famosa brujería que yo claro. mismo he creado. Estamos cargados de programaciones, de falsas verdades, de, de eh, esto está bien, esto está mal, ¿no? Entonces, eh, yo creo, para ya que la gente empiece a tener claridad de esto, que el esoterismo, la espiritualidad, todo lo que rodea esto, Debe darnos ese sentimiento de, como digo, ¿no? Como he dicho antes, de libertad, de autenticidad, de sentir el ser verdadero que tenemos dentro. No todo lo contrario, porque yo conozco mucha gente religiosa, y lo, yo lo respeto de verdad, pero que se sienten eh, presos, no, esto no puedo hacer, esto está mal, ay, me habrá visto Dios que ha he hecho esto o he dicho lo otro, por Dios, no se puede vivir así, ¿no? Y además, si mucha gente que vive con ese, con ese vendaje que tú mencionas por el temor de Dios o de los demás, no saben que incluso personas de la iglesia acuden a esto. O sea, yo he tenido compañeros hace muchos años cuando empecé estudiando, por ejemplo, numerología, que eran sacerdotes, eh, era, había un sacerdote. He tenido alumnas que son religiosas, monjas. Claro, no andamos poniendo su foto ni nada por un respeto, por un código, todo esto, ¿no? Pero... Eh, la iglesia y todas estas órdenes son las principales esotéricas, solo que obviamente el camino es diferente. Simplemente, me, y, y me gustaría nomás dar un ejemplo, fíjate, hay personas mm. que dicen, es que a mí me gusta mucho, por ejemplo, el opono, Ojo, ponopono, como también se, se menciona, ¿no? Sí. Porque eh, eh, te habla del perdón, del te amo, etcétera. Yo con eso sí, porque es una terapia, pero yo siempre le digo a la gente: investiguen de dónde viene todo. Eso está muy bien, pero si supiéramos que es una ley, una sola de las leyes metafísicas, que es la ley del perdón y el olvido. Hoy en día se ponen de moda cosas, les cambian el nombre y se hace un boom, van a terapias, ganan mucho dinero, dan conferencias. Pero siempre ha estado en los libros, siempre ha estado ahí. Hay que echar un clavado en la historia. Oye, ya que has mencionado a la iglesia, déjame ir por ahí. No podemos evitar. No, lo digo porque en este, en este canal ha estado ya varias veces un gran historiador y experto en, en todo lo que tiene que ver con, con la iglesia. Es el único español que ha estado en donde están los rollos del mal muerto, y en el en el Museo de Jerusalén, que es José García Velázquez, que ha escrito varios libros sobre todo lo que tiene que ver con esto. Y él, en una de estas entrevistas que le hice, pues eh, decía que él está convencido, <laughs> yo también, de que, eh, sabes, que en el Vaticano se guardan allí libros, rollos, hay una biblioteca oculta, y están hablando la iglesia persiguiendo a los que hacemos esoterismo, ocultismo. Y yo creo que... No hay nadie en el mundo que oculte tantas cosas como la Iglesia Católica, como el Vaticano, ¿no? Por supuesto, y por supuesto, y ojalá que nadie se moleste con lo que estamos hablando. No, 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 yo no estoy ofendiendo a nadie. Claro, pero es que es una verdad. Mira, son tantas influencias, son tantos años, tanto poder y tantas cosas que guardan que imagínate esas bibliotecas, imagínate la información. Obviamente tienen que decir esto no se puede, es, esto no puede salir, esto no. Entonces ahí está guardada. Simplemente hablar de todos estos manuscritos que se, que se descubrieron ¿no? y que luego le pusieron el nombre de eh, lo, apócrifos. Lo, ¿no? Apócrifo, ¿no? Que apócrifo no significa falso. Porque luego mucha gente dice ah es que es la Biblia o apócrifos es, que no, no le gusta sea, la Iglesia que no claro, claro y la gente lo asoció lo apócrifo con lo falso no no es falso porque existe porque lo encontraron porque alguien lo escribió sino que no fueron acreditados y aceptados entonces pues de alguna manera para muchos todo lo que hablamos aquí puede ser apócrifo no porque sea falso sino porque a lo mejor no es aceptado totalmente ...y como siempre decimos, no nos crean nada... ...verifiquen la información, Eso es. Atrévanse a vivirla. Yo cuando empecé pues, a investigar todas estas cosas... ...de muy joven, eh, recuerdo que el impacto más grande que tuve... ...es cuando descubrí que el creador de la Iglesia Católica... ...que no fue ni Jesús ni el apóstol Pedro... ...sino Constantino I, que fue un gran pagano... ...y entonces como vio que los cristianos tenían éxito... ...cogió un poquito a los cristianos, un poco del paganismo... ...lo juntó, hizo el cóctel... Y lo llamo iglesia católica. Y esto no me lo estoy inventando. Por eso, como has dicho tú, por favor, investiguen. Oye, Marcela, para terminar, por tanto, eh, a la gente que nos está escuchando, ¿por qué habría que invitarla a investigar, o a estudiar, o a adentrarse en el mundo del esoterismo? ¿Por qué? ¿Qué van a sacar en bueno? Primero que nada aprenderemos a conocernos a nosotros mismos, a conocer Ajá. que el ser humano tiene una gran capacidad de manifestar cosas, que no nos hemos creído ese poder, que Ajá. se lo confía. A alguien más. Si supiéramos que somos como describió precisamente Elifas Levy a las pirámides, máquinas de resurrección, eh, somos eso. Entonces, somos, tenemos la capacidad de crear muchísimas cosas, solo que hay que tener en cuenta algo. La espiritualidad, dicen los grandes maestros iniciados, es un camino en solitario. Y mucha gente piensa que tenemos siempre que estar reunidos y conviviendo y en retiros. Eso es muy bonito y es parte de, pero en realidad es un camino en solitario. Tenemos que aprender a no tener le miedo a la soledad primero que nada y uh -huh. tenemos una misión muy importante todos los esotéricos místicos estudiosos si tú quieres uh -huh. llamarlo así uh -huh. de concienciar a las personas acerca del valor de sus propias almas y la ansiedad espiritual no nos conduce a ningún lado por qué decimos esto Porque hay gente que dice ya quiero aprender quiero saber de dónde viene y les decimos calma como dice poco poco tarde. Poco a poco, no puedes tragarte un universo. El niño primero toma leche y luego los potitos y luego ya come carne. Exactamente, no nos podemos tragar un universo de información de un solo bocado. Eso Hay que es. tener esa, esa calma, esa serenidad al estudiar. Pues, Marcela, podemos seguir hablando mucho más del esoterismo, por supuesto que sí, pero yo creo que como introducción para la gente que igual está empezando o está investigando o gente que tenía miedo o duda, pues creo que esto puede haberle servido para arrancar con tranquilidad de que el esoterismo no lo confundamos con otras cosas. Es verdad que hay sectas cerradas, satánicas, y que hacen cosas, pero eso no es esoterismo. El esoterismo es, como has dicho tú, conocimiento, encontrar esa verdad que hay dentro de cada uno de nosotros. Para Oye, Marcela, decirte. me gustaría, por favor, si tú quieres, por favor, <laughs> que nos digas tus redes sociales, web, todo lo que tengas, para que la gente te conozca mejor, investigue qué haces, quién eres. Con muchísimo gusto y gracias nuevamente. Eh, la web la puedes encontrar en esa triple w, como dicen los españoles. Aquí dicen w. <laughs> Marcela Maya, una sola marcelamaya.com. En Facebook Marcela Maya, en Instagram marcela.ama-ya. Ama ya. Mm -hmm. Ama, ya. Ama hoy. Eh, ¿qué, ¿Qué servicios puedes ofrecer a la gente que quiera pedirte ayuda? ¿Qué, qué cosas haces para que sepan? Gracias. Bueno, mira, no me gusta centrarme en una sola cosa. Siempre les digo, vamos a reunirnos a conversar y ver hacia dónde dirigir aquello que tú necesitas, porque finalmente todos estamos buscando información. Ajá. Y ya a partir de ello podemos ver. Puede ser a través de la numerología, obviamente el tarot de evolutivo, el tarot de Marsella, constelaciones, Ajá. bueno, qué sé yo, <laughs> reprogramación mental. Sí, sí. Por eso yo te decía eh, que dijeras tus redes sociales, porque así la gente ve mejor qué es lo que haces. Y además, lo bueno, como estamos ahora por videoconferencia, es que ya no hay límites. Porque yo, cuando empecé a pasar consulta en el año 97, casi no había ni internet ni nada y todo se hacía físico. Yo tenía que ir con mi coche a, a los distintos sitios marido? a pasar consulta. Ahora no hay límites. Pues, Marcela, encantado de todo lo que nos has dado, mostrado y muchísimas gracias de corazón. Gracias. Gracias a ti por brindar esta información y ser un enlace entre tantas personas que necesitamos escuchar estos mensajes, Alberto. Felicidades por tu canal. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Marcela. Gracias.